¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a Analizando una canción. En esta ocasión vamos a analizar la canción ¿Quién lo va a saber? Ese es el título, la canción ¿Quién lo va a saber? Y lo interpreta Lolita Flores. Vamos a escuchar este tema y rápidamente vamos a hacer un brevísimo análisis de la misma. Escuchemos, disfrutemos y volvemos. ¿Quién lo va a saber si yo te llevo en mi mente? ¿Quién se puede interponer? ¿Quién lo va a saber en mis noches yo te sueño? ¿Quién mi sueño sabe quién? ¿Quién lo va a saber si yo te adoro en secreto? ¿Quién está dentro en mi ser? ¿Quién lo va a saber si tus labios me desean? Dime, ¿quién lo va a saber? Me pongan mil barreras y verán cómo te quiero. Si lo saben, que lo sepan, que te quiero, que me importa. Si teniéndote yo cerca soy capaz de cualquier cosa. Si tú me entregas tu boca y yo te doy mi clave, ¿quién lo va a saber? Si mi nombre no lo nombra, ¿quién lo puede suponer? ¿Quién lo va a saber entre tus brazos y te juntas con mi piel? ¿Quién lo va a saber si los campos nunca hablan? Dime, ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber entre tus brazos y te juntas con mi piel? ¿Quién lo va a saber si los campos nunca hablan? Dime, ¿quién lo va a saber? Romántico, ¿eh? ¿Quién lo va a saber? Tum, 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 tum. Bueno, es la sola idea de uno, pues, creer que sale ileso, que nadie lo puede saber, pues, hace que la imaginación se vaya lejos. ¿Cuántas cosas uno suele hacer en su mente, verdad? Bueno,
La parte aquí interesante es que nada, es todo, todo. No hay una parte exclusiva de la canción que tengamos que analizar, sino todo lo que ella dice. Dice, ¿quién lo va a saber? Es el mismo título en sí. Ella dice que nadie va a saber lo que ellos, pues, harán, porque se van a ir a un campo y los campos nunca hablan. Parece que va a ser un campo inhóspito, ¿ah? Las gramas y todo lo demás, y lo que hagan, nadie lo sabe. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a ver lo que nos muestra el Evangelio de Lucas, su capítulo, vamos a ver el capítulo 8, versículo 17, que me gustaría que usted me acompañara. Esta es la Reina Valera 1960. Esta Biblia es muy común que la tenga la mayoría de los ciudadanos, una de las más usadas. Entonces, fíjese lo que dice Lucas, su capítulo 8, el versículo 17, con relación a las cosas que uno puede hacer y quizás se mantengan en secreto, cree uno. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Reitero la lectura. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Esto está en el Evangelio de Lucas, por supuesto, dicho por Jesús. Entonces, mire, no se trata simple y llanamente de lo que ella en la canción, pues, le dice al chico para convencerlo de que hagan, que, ¿sabe qué? No nos basamos única y llanamente a lo que pueda ser una relación de adulterio, a lo que pueda ser una actividad fornicaria, nada, nada de eso de entregas sexuales. Eso abarca todo, abarca las actividades dolosas, abarca el hurto, el robo, abarca cualquier acción delictiva que uno haga pretendiendo que nadie lo ve. Los mayores y más importantes ojos nos ven, que son los de Jehová, que están alrededor de todo, sobre el planeta, mirándolo todo, lo que hacen los justos y los injustos aquí en la tierra. Entonces, en síntesis, en conclusión, lo que usted no quiera que se sepa, simple y llanamente, no lo haga. Porque aunque no lo diga, aún así se descubrirá. La Biblia no se equivoca. Es el manual por excelencia que Jehová dejó a la humanidad para que uno se rija por él. Todo, todo lo que hagamos, si es, sea bueno o sea malo, aunque lo dejemos oculto, no se sabrá hoy, no se sabrá mañana, pero tarde que temprano saldrá a la luz. Así es que si a usted lo están conquistando para hacer algo y le dicen, nadie va a saber eso, yo soy una tumba, no le crea, créale a la Biblia. Algún día se sabe. Y entonces ese respeto que habíamos ganado con tanto esfuerzo durante tantos años, en milésima de segundo, se pierde. No caiga en eso. Bueno, de esta manera llegamos al final de Analizando una canción con Nancy Rosario. Será pues, hasta la próxima.